Creo que lo he pronunciado bien, no lo sé. Que nos va a explicar las líneas de trabajo que desarrolla. La comparecencia ha sido solicitada por los grupos Navay y Bildu. Les damos la palabra, señora Sarasola, cuando quiera. Bai, mil esker, presidente Andrea, eta arratsaldeon nola ez, lehenik eta behin ongi etorria eman, Nafarroa bizirikeko kideoi. Buenas tardes a todos y a todas. Eta, esan dudan bezala eskerrak eman, parlamentu honetara etortzeagatik, gogotsu gaude, zuen azalpenak entzuteko. Hitz egin dugu, batzorde honetan, 1512ko gertakizunei buruz, esan dugu, behin baina gehiagotan, 1512ko hartan, uztailaren 24an, takoneran, nola kanpatu zuten 12.000 soldatu gaztelarrek, Iruñak 6.000 biztanle zituenean, errendizio baldintzak adostu, eta Iruñak sarraski ebitatzeagatik antza, herrira, irira, sartu ziren gaztelako tropak. Ordutik aurrera, data ezberdinak ezagutu zituen Nafarroako konkistak, 1512ko urria esan dugu moduan, 16ko martxoa, 1521 ere aipatzen aldire, eta tartean data asko eta gertakizun asko aipatzen aldire. Geure begietara orduz geroztik, Nafarroak inoiz izan duen egitura politiko soberanoa desagertu zen. Eta orduz geroztik, menpekotasun politiko batean gaudela edo pasa ginela esaten aldugu gaurko egunetaraino. Historialari batzuk hala diote, beste batzu beste gauza batzuk esaten dituzte, eta antza kroniketan, konkistaren kroniketan hala jasua omen dago. Baina bistan da, historia nork idazten duen arabera bertsio ezberdinak izaten direla. Beraz, historiak idatzi duenaren arabera bertsio bat edo beste bertsio bat izan ohi du, edo irakurketa bat edo beste irakurketa bat. Denetara ere, orain dela urte gutxi arte, oso gutxi ziren aipatzen zutenak Nafarroa estatu konkistatua izan zenik, eta gaur egun inor gutxik jartzen du zalantzan hori hala izan zenik. Beraz, interpretazio ezberdinak eman badira ere orduko gertakizunei buruz, bistan da egun irakurketa konkistaren inguruan binpin bakarra dela. Naizik eta batzuk oraindik ere mantentzen duten konkista ez hori. Beraz, 2512 hau jada bere urrira, kasi gazarora ailegatu den hontan, gauza batzuk egin ditu Nafarroko gobernuak, beste batzuk eskatu zizkion Nafarroko parlamentuak, baina gaurkoan Nafarroa bizirik taldeari eman nahi diogu hitza, izan ere, haiek egin duten historiaren inguruko irakurketa zein batez ere egin duten lanaren berri izan nahi dugulako. Zein izan den garatu duzuen lana ez 2012 hontan bakarrik baizik eta aurreagoko urte hauetan guztietan zein balorazio egiten duzuen zuek eta nola ez hemendik aurrera zein ibilbide egiteko asmoa daukazuen ere azal diezaguzuela. Beraz, zuei ematen dizuegu hitza berriz ere etortzeagatik eskerrak emanez. Eskerrik asko Sarasola Andrea, Lokaz jaunak aurrera, no? Sí, bueno, simplemente por remachar alguna lo que ha dicho ya la señora Sarasola. Bueno, antes que nada, buenas tardes, señorías, representantes de la iniciativa Nafarroa Bizirik. Bien, la cuestión fundamental es que estamos en tiempo de celebraciones. Es fundamental conocer conocer los hechos históricos, conocer las interpretaciones posibles de los hechos históricos. No vamos a hacer ahora apología de la existencia de ningún tipo de verdad objetiva. Es algo que se ha hurtado durante mucho tiempo a la sociedad de Navarra. Es algo que necesita la sociedad de Navarra porque es parte de su historia. Como digo, es un debate que se ha hurtado. A veces da la impresión de que el propio gobierno de Navarra, cuando decide celebrar el aniversario de 1512, lo hace como reacción ante posibles interpretaciones alternativas.
Ha habido iniciativas de este Parlamento buscando o propugnando que se abriera un debate amplio, también desde el punto de vista académico, histórico, algo que no se ha llegado a dar, a pesar de que, en fin, con muchas dificultades, pero se ha ido desarrollando toda una corriente bien anclada en la historiografía y en el método científico de la historia, bien anclada y que ya va dando ya muchos resultados. Y bien, consideramos que, puesto que esa actividad que aprobó el Parlamento realizar y que entendemos que no se ha realizado, que está todavía por realizar, pues nos parece conveniente pues que se presente también en sede parlamentaria esta iniciativa, que por lo demás ya digo que resulta muy interesante, no solo por los aspectos históricos, sino también sociales y culturales que acarrea, y por eso quiero darles la bienvenida y, en la medida en que la presidenta tenga bien, pues la palabra. Muchas gracias. Eskerrik asko Loia Longas jauna. Muchísimas gracias. Damos paso a los miembros de la asociación. Tienen, según el reglamento, 20 minutos. Ustedes se lo distribuyen cuando quieran. Bueno, vaya, arratsaldeon, eta hasteko gure eskerrik beroenak adierazi nahi dugu Nafarroko Parlamentuko Kultura, Turismo eta Harreman Instituzionaletako sailaren lansai honetan parte hartzeko gonbidatu gaituzten taldei, Bildu eta Nafarroa bai. Zentzu berean, gaurko lansaioan gurekin batera parte hartzen ari zareten gaiontzeko taldeen ordezkariei ere mila esker. 1512-2012 Nafarroa bizirik ekimenaren inguruan lanean ari garen ontzat, urte hau bereziki intentsio izan da. Eta ez bakarrik aukera eman ditugun dinamikek jarritako erritmo zoraren gatik, baizik eta bidean sentitu ditugun emozio goldaren gatik ere. 2008 urtean, ekimena jaio zen 30 istolariek sinatutako manifestu batekin batera. Momentu horretan, Nafarroko konkistaren inguruko oroimen historikoa berreskuratzearen gaiak hartu behar duen dimentsio zabala aurreikusten genuen. Lau urte hauetan, ofizial kakotxen artean ez izena zuen ikuspuntua desmontatzeaz gain, martxan jarri ditugun dinamika desberdinetako atxikimendua etengabe izan da. Bai udalek erakutsitakoa, baita elkarte soziokulturalek, alderdi politikoek, edota norbanakoek erakutsitakoa. El pueblo navarro ha mostrado sus ansias por conocer su historia. Estamos dando luz a esa historia que ha estado oculta durante largos años. A nuestro entender, para reconocerse en el presente y poder decidir sobre el futuro, no hay mejor cosa que conocer el propio pasado. Es así que queremos agradecer la labor realizada por historiadoras, asociaciones, particulares e instituciones en este sentido. Pero en sentido contrario, ya en ese 2008, cuando surgió la iniciativa, ya se preveía también la falta de voluntad que la fuerza política que gobierna en Navarra iba a demostrar de cara a fomentar el debate y el conocimiento en torno a los hechos que nos ocupa. Es decir, nula voluntad política por cerrar esa herida que sangra tras 500 años de conquista. En esa previsión, y esa previsión, muy a nuestro pesar, se ha cumplido. A nuestro parecer, de aquí en adelante es otro el camino que deben tomar las instituciones públicas de este país. A continuación serán Joseba Sirón Sáenz y Pacha Basolo López, también miembros de la iniciativa, quienes tomarán la palabra. Joseba Sirón se centrará en el análisis de los hechos del proceso de conquista que sufrió Navarra en 1512, así como en desglosar una serie de reflexiones y peticiones que les queremos realizar. Y Pacha Basolo, por su parte, resumirá la trayectoria en Nafarroa Bizirik en estos 4 años de andadura. Iascar. Arratsaldeon. Nik ere hasi aurretik nire eskerrak eman behar dizkiet lansaio hau antolatu duten taldei, baita etorritako parlamentariei eta noski presidentziari. Perdón, tenemos algún problema en la traducción. La traducción. Que coja otro, a ver, coger otro micrófono. Históricamente no funciona bien desde hace varias jornadas. Históricamente. Hablar de la historia relativa, señor Felones. No sé si se puede mover esto. Ah, bueno, igual. Ah, igual.
Vale. Bueno, esaten ari nintzen, hori eskertu, nahi nuela, gonbidapen alde batetik, baita ere, zuen asistentzia eta noski presentziarena. Esaten ari nintzen, 2012 urtea, urte garrantzitsua izan dela Nafarroarentzat, momentu honetan prozesu luze baten hasieran gaudelako, prozesu historiko luze baten hasieran gaudelako. Hain zuzen ere, Nafarroak bere historian izandako konkistaren edo konkistenetatik azkenekoarena. Eta azpimarratu nahi dut kontzeptu hori. Da, konkista azkenekoa, baina ez bakarra. Horregatik, eta geroago ekimeneko kidea den Patxi Abasolok egin behar dituen adierazpen sozial eta politikoetatik aparte, guk ere pensatzen genuen importantea zela Nafar instituzioek bultzatu behar dituztela, ala uste dugu bultzatu behar dituztela, gertaera historiko hauen inguruan egon den erlatuaren aldaketa sakona eta esanguratsua. Modu honetan, bermatzeko, ba hori ez, emango direla behar bezalako aldaketa historiografikoak ere. Azken 10 urteetan, izandako aurrera pauso historiografikoek agerian utzi dituzte historiografia ofizialak denboran zehar urteetan zehar mantendu dituen hainbat iruzur. Interesatua eta benetan politikoa izan delako irakurketa ofizial hori, eta kuriosoa bada ere, ez du soportatu edo desmoronatu da lehenengo analizi historiografiko arinenak egin direnean. Mantentzea, adibidez, historiografia ofizialak mantendu duen moduan, Nafarroako konkistarena bortizkeria edo erresistentzia nabarmenik gabeko prozesua izan zela. Eta konkista hitza erabili ordez, erabili izan duten, hamarkadetan zehar erabili izan duten eufemismo faltsu eta gezurti hori ez, anexioarena, alegia. Defendatzea, egin den bezala, berezko kolapso natural baten teoria lotxagarria. Hau da, Nafarroa 16. mendean etzela bideragarria, eta erorizela kolapso natural baten gatik. Modu honetan, ahazten zuten Gaztelak mendeetan zehar, edo hamarkadetan zehar gutxienez, mantendu zuen politika Nafarroa desestabilizatzeko eta Nafarroa etengabe erasotzen. Eta hori bai, ahaztu gabe, kolapso, komilen artean, oski, naturalaren, natural hori bermatzeko 10.000 armadako, edo soldaduko armada bat bidali zutela kolapso hori ziurtatzeko. Mantentzea, honen aurkako frogak itzelak diren arren, garai hartako legaltasunak babesten zuela Nafarroaren konkista. Argudiatuz alde batetik, Nafarroako erregeen alegiazko heresia, hau da, aita santuen bulta famatuak, edo bestetik, baita ere, Nafarroako erregeen Espainiaren aurkako alegiazko politika bat. Bloizeko tratadua adibidez. Naiz eta azken urteetan gai honetaz idatzi duten historiadoreek, behin eta berriro esan duten, hori gezurra dela. Defendatzea, gezurra argi dela egon arren, Nafarroaren konkista 15. mendeko gerra zibilen luzapena dela, edo gerra zibiloien epealdi gorena izan zela, edo inkluso momentu batzuetan egin den bezala, konkista izan zela gerra zibilen konponbidea. Naiz eta datu historikoek kontrakoa adierazten duten arren. Mantentzea, azkenik, mantentzen den bezalaxe, Nafarroa 1512 urtean deus etzela aldatu, eta gauzak berdin jarraitu zutela. Naiz eta jakin badakigu, Nafar instituzioak debaluatu zirela, bere esanaia neurri handi batean behintzat galdu zutela. Ahaztu gabe, konkistak ekarri zuela erresumaren, garai hartako erresumaren zatiketa. Eta gaur egun arte iraunduen zatiketa bat. Mugaz bestaldean Benafarroa gelditu zelako, Nafarroaren zati esanguratsu bat, eta ahaztu baita ere beste mende oso bat independiente izaten jarraitu zuela Benafarroa horrek. Beraz, galdera da, nun dago 1512 urteko bideragarritasun falta hori. Gauzak honela, konkistaren inguruko errelatuaren berrikusketa behar dela uste dugu. Eta gu ez gara ona etorri bakar-bakarrik adierazpen historiko edo historiografiko bat egitera, baizik eta eskakizun konkretuekin etorri gara. Bat, lehenengo eskakizuna, da Nafarroaren konkistaren inguruko memoria historikoaren berreskuratze egoki bat. Eta bigarren eskakizuna, gaur egun, oraindik irauten duen
konkistaren inguruko errelato ofiziala behingoz baztertzea. Banan-banan eta labur-labur esplikatuko ditut. Memoriarena. Nafarroako independentziaren defendatzaile hauen memoria berreskuratu behar dugula uste dugu. Eta, azken finean, protagonista edo pertsonai hoien memoria hien aberkideek gaur egun ez dutelako ezagutzen. Eta hona hemen aukera paregabe bat. 2016an beteko dira Juan Hirugarrenaren heriotzaren 5. mendeurrena. Eta ordurako konkista aurreko Nafarroako azken errege legitimo hauen gorpuak Iruñeko katedralean egon daitezela aldarrikatzen dugu. Haien testamentuan haiek beraiek eskatu zuten bezalaxe. Izan ere Katalina lehenengoak eta Juan Hirugarrenak hil baino lehentxeago adierazi zuten lurperatuak izan nahi zutela Iruñeko katedralean. Eta hori posiblea etzen bitartean lurperatzeko Leskarreko elizan, Biarnon. Zoritzarrez, 500 urte pasa direla, antxe jarraitzen dute. Zentzu honetan, gainera, gogorazi nahi dugu, duela 122 urte, 1880-ean, hain zuzen ere, Nafarroko aldundia eta garai hartako politiko batzuk, adibidez, Etxandiako markesa, Nafarroko erregen gorpuak ekartzen saiatu zirela. Eta hemen daukat, nahi duenarentzat, garai horretan, Iturralde Izuitek egin zuen txostena. Zentzu horretan. Garai hartan Biarnoko agintarien baimena lortu zuten. Hilobiak ireki zituzten eta bertan lau pertsonen gorpuak topatu zituzten. Logikoki garai hartako teknikarekin etzen posible identifikatzea, baina gaur egun argi dago elitzatekela problema nabarmenik izango identifikatzeko. Beraz, eta hona hemen gure lehenengo eskakizuna, Nafarroko Parlamentuak Joan Hirugarren eta Katalina lehenengoaren gorpuak Iruñera ekartzeko beharrezkoak diren kudeaketak bultza ditzan parlamentuak. Eta bigarren eskakizuna errelatuarekin lotuta dago. Prozesu historiko honen inguruko errelato ofiziala aldatu behar dela ere uste dugu. Bereziki, garrantzitsua iruditzen zaigu, gure seme-alabek manejatzen dituzten testu liburuetan, 1512, 1520 urteen artean, Nafarroan gertatutakoaren errealitateren islada, biltzea. Oraindik irakur daitezken iruzurrak arbuiatuz, dagoeneko momentu honetan esparru zientifikoetan egin den bezalaxe. Eskatzen dugu beraz, eta hau da gure bigarren eskakizuna, Nafarroko Parlamentuak egiazko errelato hau bultzadezan, modu honetara Nafarrikasleek Nafarroan 1512 urtean benetan gertatu zena kontatzen duten testu liburuak erabili ditzaten. Nire aldetik, hauze da dena, mila esker. Bai, arratsaldeon, lehenik eta behin nik ere eskerrak eman dizkizuet, saio hau prestatu duzuen guztiei eta bertaratu zareten guztioi. La iniciativa 1512-2012, Nafarroa bizirik, ha sido desde sus primeros momentos historia, reflexión, memoria, debate y espíritu crítico. Han sido 4 años generando un sinfín de dinámicas sociales y productos divulgativos, auténticos puentes entre la ciudadanía y las profesionales de las ciencias sociales, amojonamiento de castillos, libros, revistas, colecciones musicales, conferencias, festivales. Somos muy conscientes de la importancia que tiene la historia para comprender el mundo y nuestra realidad más próxima. Una prueba de ello es el esfuerzo que los gobiernos, todos los gobiernos, realizan para transmitir sus propias visiones de la historia a través de aparatosas conmemoraciones en que se malgastan unos recursos que se regatean a la investigación histórica que no apoya esos actos. Con ese objetivo, en el año 2008, el Gobierno de la Comunidad Foral Navarra puso en marcha la Comisión 1512-2012. En su presentación pública, el entonces señor presidente Miguel Sanz resaltaba la importancia de aquellos acontecimientos, pues entonces decía, se conforma el presente de la Navarra foral y española. Es cuando empieza a extenderse lo que hoy es nuestro régimen foral, integrada en la España constitucional. Cuando nos remontamos 500 años atrás en nuestra historia, no hacemos sino situarnos ante unos acontecimientos históricos de gran trascendencia para las mujeres y los hombres de este país. Aquel julio de 1512 se dispararon unos acontecimientos que cambiarían y condicionarían nuestra historia.
La historia nos enseña que fuimos independientes y que dejamos de serlo no por la voluntad de nuestros antepasados, sino fruto de una conquista militar. La guerra, la colonización y la culturación han frustrado el libre desarrollo de nuestra identidad. Y precisamente porque nuestro interés principal no está en el pasado, sino en el presente y el futuro, y en defensa afrontamos la recuperación de la memoria histórica como un paso hacia nuestra libertad y en defensa de nuestros derechos, reivindicando la soberanía que nos fue arrebatada. Hoy, en pleno siglo XXI, seguimos sufriendo las consecuencias de aquellos hechos, lo cual hace que los mismos recobren toda su actualidad. La prueba más evidente de todo ello es el debate político que ha suscitado o ha acompañado en todo momento al debate historiográfico, porque en efecto, la discusión acerca de lo que realmente ocurrió traspasa los límites de la historiografía para convertirse en un debate primordial sobre la naturaleza de las relaciones entre nuestro país y los estados español y francés, por mucho que hayan transcurrido 500 años. Y este debate ha sido posible en gran medida gracias a la iniciativa popular 1512-2012 Nafarroa Bizirik. Sin la aportación realizada por los agentes sociales, el debate historiográfico habría sido imposible frente al intento de estas instituciones por monopolizar una única visión de Navarra, de su historia, de su realidad pasada y presente. Evidentemente, para que el debate se dé, es imprescindible la pluralidad de visiones y de interpretaciones. Y una vez más, el enorme esfuerzo humano e intelectual realizado por los sectores sociales ha corregido la actitud de unas instituciones que no han sabido estar a la altura que exigía la conmemoración de la conquista de Navarra. El 21 de octubre del año 2010, el señor presidente Miguel Sanz, en este Parlamento, afirmó que invasión, conquista, eran términos de interpretación. Al final se produjo lo que se produjo y ahora Navarra es parte de España por convicción. Fueron sus palabras. ¿Por qué tanto miedo a llamar por su nombre a lo que se produjo? ¿No será que pone en cuestión precisamente esa supuesta convicción? Las instituciones de la Alta Navarra han tenido la oportunidad de no repetir el mismo error cometido hace exactamente 100 años. En aquella ocasión, el concurso organizado por la Diputación con motivo del 700 aniversario de la Nava de Tolosa quedó sin ganador, pese al trabajo presentado para la ocasión por el arabista Ambrosio Wizzi bajo el lema In Laude Veritas, siendo además el único trabajo que se presentó. Como justificó el propio tribunal, habiendo hecho abstracción de la importancia de la participación navarra en dicha batalla, ¿cómo galardonar por su valor absoluto en historia este estudio, cuyas medidas discrepan de ese y otros puntos de las requeridas en la presente conmemoración de tal culminante acontecimiento? El trabajo de Ambrosio Wizzi terminaría por ser reconocido y publicarse en 1916, eso sí, fuera de Navarra, para vergüenza de las gentes de aquí. La Navarra oficial tiene miedo a reconocerse en el espejo de su historia. Aquí, en la Alta Navarra, a partir de 1512-1530, Navarra dejó de mirarse y de mirar a su alrededor con sus propios ojos para mirar a través de los ojos de su conquistador, olvidándose poco a poco de aquellos otros trozos navarros arrebatados con anterioridad y de la Navarra que durante 100 años más, hasta 1620, siguió siendo independiente al norte de los Pirineos. Gracias a todas las personas, colectivos, organizaciones e instituciones locales que hemos confluido en 1512-2012 en Nafarroa Bizirik, Navarra ha recordado la pérdida de su soberanía con la dignidad que la ocasión exigía. Pese a argumentarios, censuras, campañas mediáticas intoxicadoras, trabas administrativas y prohibiciones políticas, el festival organizado el 5 de junio del año 2011 en el casco viejo de Pamplona sufrió todo tipo de obstáculos administrativos de última hora por parte del ayuntamiento. Campañas intoxicadoras en la prensa escritas sin previo contraste con los interesados. Representantes políticos realizando declaraciones semejantes apoyándose en fuentes inexistentes. De nuevo, viajes de 500 kilómetros para solicitar ayuda a Madrid contra las gentes de aquí. Este Parlamento se ha negado a exponer las obras de más de 50 artistas navarros y navarras, incluidas personalidades de reconocido prestigio internacional, negándose incluso a adquirir un original del grabado Tras el largo invierno renace el árbol, realizado expresamente para la ocasión por Néstor Basterrechea. Tampoco han sido aprobadas las ayudas solicitadas vía presupuestos. Más obstáculos administrativos para desarrollar con normalidad los actos organizados durante la Marcha Nacional Navarra, el 16 de junio, que reunió a decenas de miles de navarras y navarros, y un largo etcétera.
no cumpliendo así las propias directrices marcadas por este Parlamento a favor de potenciar las distintas formas de entender aquellos acontecimientos históricos. Con esta comparecencia queremos solicitar a las fuerzas políticas aquí representadas lo siguiente: la determinación de recuperar aquellos acontecimientos sucedidos hace 500 años y la memoria de quienes en adelante hicieron frente al proceso de asimilación política para evitar convertir la Alta Navarra en un mero trozo español, los cuales siguen pendientes de algún tipo de resarcimiento. La toma de conciencia de estar ante un proceso que aún no se ha cerrado. La voluntad de romper con una inercia de años y siglos de dudas, miedos y cálculos interesados. En definitiva, defender Navarra en todos sus ámbitos, reivindicando la soberanía que hace ya demasiado tiempo le fue arrebatada contra la voluntad de sus gentes, porque creemos que Navarra se lo merece. Mi esker. Mil esker Abasola jaunak. Una vez que la asociación os ha explicado sus líneas de trabajo, tiene la palabra Sarasola Andrea Aurrera. Mil esker, presidente Andrea, y ante todo, señora presidenta, darle las gracias por las muestras que está haciendo usted hoy, por hablarnos un poquito en euskera, cosa que se agradece y se lo digo con sinceridad muchísimo. Mil esker Nafarroa bizirikeko kidei emandako azalpenengatik, lehen ez dut esan, Mangado Anderea, Siron jauna, Iribarren jauna, Abasolo jauna eta Patxi jauna zeinaren abizena ez dudan ezagutzen. Barkatuko didazue. Aipatu dut lehenago ere mintzatu garela gai honen inguruan, Bartzin Anderea mintzatu zitzaigun hementxe parlamentuko egoitza honetan, baita Hezkuntza Kontseilaria bera ere, Kultura Kontseilaria ere mintzatu zen, eta garai etorri ziren hortan, bai UPNren aldetik bereziki entzun genuena izan zen, Bilduren interes izkutu bat zegoela eta kanpaina mediatiko bat egiten ari ginela Nafar jendartea nahasi nahi genuelako, ezta? Guk uste dugu Bilduren interesen gainetik, hemen guztiaren gainetik dagoena dela, garai hartan 1512 hartan gertatu ziren gauzen kronika zuzena egin nahia eta Nafar jendarteak duen nahia gertakizun haietan gertatu zena zuzen jasotzeko. Geure ustez oso garrantzitsua da zuek hemen egotea, izan ere gertakizun horien lekukotasun bat ematen baituzue eta bereziki lekukotasun ematen baituzue urte hontan guztian zehar zenbat eta zenbat Nafar hurbildu den zuek antolatu dituzuen ehundaka ekitaldi horietara. Zentzu hortan, geuk Bildutik binpin eskerrak emana dizkizuegu, izan ere, egin duzuen lan eskergak, egin duzuen historien irakurketak, historialarien bilanak, aukera eman baitigu, hainbeste urtetan, Nafarroako bertsio ofizialak eskutatu nahi izan digun errealitate hori bistan jartzeagatik. Eskerrak antolatu dituzuen hitzaldi horietan guztietan izan duzuen parte hartzea lortu duzuelako, gazteluak mugarritzeagatik, ibilbideak antolatu dituzue, liburuak, azkenean Nafarroan milaka herritarren jakituria gosea asetu duzue, eta hori nik uste dut Nafar gobernuari zegokion elementu bat zela, baina askotan bezala bere egin beharrak alde batera utzi eta jendarteak bilduta egin behar izan duela lan hori bera. Eta gauza makala, herrietan, Nafarrok, pertsonok, dugun, jakin nahia, ase izanagatik. Aipatu izan duzue gainera askotan, oraindik ere ibilbide luzea dagoela egiteko, gertakizun haien kontakizuna egiteko oraindik ere testu berriak, idazki berriak agertzen ari direla, eta oraindik asko dagoela aztertzeko eta analizatzeko. Eta aurreratuko naiz, izan ere, Felones jaunak esango baitigu, ziur naiz, askotan esan digun bezala, eztabaida historiografiko baten aurrean gaudela, eta guk, hemen Abasolo jaunak egin duen moduan, jaso nahi dugu, eztabaida historiografiko honen gainetik, azkenean, atzean, eztabaida politiko badagoela. Orduan gertatu ziren, gauza guztien irakurketa egiterakoan, eta gaur egun Nafarroak duen estatusaren inguruko eztabaida dagoelako atzean. Eta guk ez dugu uste hori eztabaida historiografiko badenik, baizik eta azkenean eztabaida politiko badela. Aipatu dugu behin eta berriro, UPNek orain arte egin dituen irakurkenetetan,
oso irakurketa sektarioa eta aldebakarrekoa egin dutela, eta ez dutela inundik ere aintzat hartu Nafarroan dagoen aniztasuna gertakari haiei begira eta gaur egun Nafarroa ikusteko eta ulertzeko dagoen moduan. Ezinbestean, geure memoria jasotzeko eskubidea dugu eta orain artekoan behintzat Nafar gobernu honek ukatu egin digu hori jaso ahal izatea. Nola ez, aipatu dituzuen bi eskakizun zehatzetan Bildu Parlamentuko taldetik jasoko dugu egiten diguzuen proposamena eta parlamentu ontara bertara ekarriko ditugu aipatu dizkiguzuen bi proposamen zehatz horiek. Batetik hezkuntza aipatu dugu geure, ze garrantzia duen horrek, ze testuliburu darabiltzaten geure aurre eta gaztetxoek gaur egun beraien historia, beraien aurrekoek izan zutenaren inguruko historia ezagutzeko. Eta gehituko genuke parlamentu honek lehenago ere, parlamentu edo diputazio zenean ere, 1922an, Comisión de Monumentos Históricos de Navarra esaterako monumentu handi bat paratu zuela Amaiurren, eta monumentu hori ere geure eginez jaso beharrekoa izango litzatekeela. Eta nola ez, aipatu duzuen moduan, duela 500 urte gertatu zirenaren ondorioz Juan Hirugarrena eta Katalina Lehenengoaren gorpuzkinak aberriratzea geuk ere geure eginen dugun eskakizun bat izanen da, duda izpirik gabe. Baina azpimarratu nahi dugu, Nafarroako kurrikulumean, Nafarroako ikastetxetan irakasten den historia hortan, azpimarratu nahi dugu, Saias Jauna eskertuko nizuke barreak alde batera ustea, aipatu nahi dugu, hemen parean dudan alderdi honek, urteetan mantendu duela emakumeak Adanen bizkarrezurretik atera ginela esaterako, eta gaur egun bistan da emakumeak nondik sortzen garen erabat juzkuan jartzekoa dela. Beraz, hainbeste errepasatu ditzakegu historian barrena egin dituzuen hankasartzeak, eta hau ere izan dadila lehen bailen konponduko den hankasartze gustutxarreko bat. Konkistaren ondotik gertatutakoak ere ekarri nahi ditugu geu gogora, izan ere, konkistaren ondotik asimilazio prozesu importante baten ondorioz aurkitzen garelako gaur egun gauden lekuan ziurrenera. Asimilazio prozesu horretan, oraindik ere ordaintzen ari gara Nafarrak hainbat elementu. Akulturizazioa, hizkuntzaren inguruko egun daukagun egoera, eta azkenean konkista horrek ekarri zizkigun duda izpirik gabe kalte ordainak 500 urteren ondoren guk uste dugu oraindik ordaintzen ari garela. Eta gustatu zaigu ta asko esan duzuenean herri kolonizatuek ez dutela beren burua ispiluaren aurrean ikusten. Eta guk geure burua harrotasunez ikusi nahi dugu ispilu horren aurrean. Harrotasunez ikusi nahi dugu herri subirano bat, bere buruaz zer izan nahi duen erabakiko duen herri bat. Izan dadila Nafarron muga bakarra bere borondatea, Nafarrek izan nahi dutenaren borondatea. Eta hau guztia esan ta eskerrak eman berriz ere eman dizkiguzun azalpenangatik, eta hurrengo batean ere hemen egoitza parlamentarioan elkar ikusiko dugu. Mila esker. Mila esker, Sol Andrea. Vamos a dejar que esta presidencia lo único que pueda hacer es dirigir el debate. Longas Jauna Aurrera. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias por la exposición. También, como ya ha dicho la señora Sarasola, y he comentado antes, porque las actividades de Nafarroa Bizirik han ido más allá de lo puramente historiográfico, evidentemente ha habido actividades sociales, políticas, arqueológicas, que tampoco hay que desdeñarlo, en un campo que lamentablemente, pues quizá desde aquella Comisión de Monumentos Históricos, pues ha sido muy desatendida en Navarra, con un sesgo además curioso. Al final, lo que tenemos aquí es un problema mucho más amplio, mucho más amplio, porque buena parte de la historia de Navarra se ha construido sobre falsificaciones. Está el caso de 1512, el caso de 1841, bien documentado hace bastante tiempo, una falsificación que ha construido todo el mito en el que se basa la idea dominante sobre lo que es Navarra en este momento. Más aún, yo diría incluso
que en Navarra, y es algo que una sociedad moderna no debería permitirse o poder permitirse, yo creo que no se lo puede permitir, hay un agujero inmenso, no sé, quizá desde Carlos III, seguramente desde antes, hasta 1841. Se obvia, incluso, luego voy a hablar de los textos educativos, pero es que en los textos de historia que se utilizan en Navarra, pues prácticamente la cuestión de la Edad Media en Navarra se resuelve apelando a que estaba gobernada por dinastías francesas o por reyes franceses y que miraban a Francia. Y con dos líneas resuelven prácticamente la historia de Navarra desde la llegada de los de Teobaldo I de Champaña, pues hasta 1841. Eso para empezar. Y eso es algo que nos debería hacer reflexionar. Nos debería hacer reflexionar porque estamos mutilados como sociedad. En el momento en que no podemos construir nuestra historia, estamos mutilados como sociedad civil. Porque aquí el problema no es ya la interpretación de los hechos. Yo tengo muy, muy, muy poca fe en la existencia de verdades objetivas. Pero es que el problema lo tenemos en la misma fijación de los hechos. Y en los obstáculos que se ponen a la fijación de esos hechos. Nafarroa Bizirik ha hecho un esfuerzo considerable, en parte entroncando con una tradición que se cortó abruptamente, pero que se inicia, creo yo, en el siglo XIX, a finales del XIX, por una serie de personajes, aunque después aquello no tuvo continuidad. La visión dominante de Navarra hoy es extraordinariamente moderna, es muy moderna, no es algo que venga de muy atrás. Se ha hecho un trabajo, hay un trabajo ahí que sin embargo no se reconoce, y como he dicho en la introducción, pues a pesar de que había una petición del Parlamento, no se ha hecho el trabajo ni siquiera desde el punto de vista científico o historiográfico, o no se ha impulsado el trabajo que realmente debería haberse impulsado atendiendo con imparcialidad desde los poderes públicos y atendiendo a la pluralidad de visiones y de posibilidades y de visiones, como decía, existentes. Por eso se plantean aquí algunas peticiones que son razonables, son sensatas. Se nos habla incluso pues de reponer la memoria histórica, me parece elemental. Se apunta ahí algo simbólico, pero que no lo es tanto, o sea, es simbólico, pero tiene su importancia. Fíjense que yo de reyes y reinas soy muy poco. Soy más bien muy republicano, pero bueno, entiendo que hechos como ese tienen su simbolismo, y ahí tenemos otro ejemplo de las asimetrías en la actuación del gobierno de Navarra, porque cuando se pensó que aquellos restos que se encontraron en Segovia era de Blanca I de Navarra, el gobierno de Navarra ya se apresuró a iniciar las gestiones y a reclamar la repatriación de esos restos, etcétera. Sin embargo, en este caso, pues la diligencia, desde luego, ni ha sido la misma, ni dudo que sea la misma. La cuestión de los textos educativos, decía antes, es que estamos muy preocupados por la pureza de esos textos. Hay una desconfianza hacia determinados textos que se puedan estar utilizando en Navarra porque deforman, falsean, se inventan mapas, no sé qué cosas. Pero es que luego, incluso hay una reforma por ahí educativa en ciernes que lo que pretende es apretar aún más las clavijas en esas cuestiones. Pero después no les molesta nada que la historia de Navarra se resuelva con dos pinceladas manifiestamente falsas. Eso al parecer no molesta. Entonces, ¿están tan interesados por la pureza de los textos educativos o por poder manipularlos alegremente? Después tenemos las palabras del señor Sanz, que es una fuente inagotable de perlas, claro. Dice, se produjo lo que se produjo. También dijo una vez, está por ahí grabado, hablando de la Tercera República, ya hemos tenido dos y acabaron como acabaron. Bien, pero ¿por qué acabaron así? No sería porque los republicanos se empeñaran, sino porque algunos antepasados políticos
pues actuaban de determinada manera. Al final se trata de respetar la pluralidad política, social de Navarra y también la pluralidad científica, porque tiene mucha gracia que al final también esa parte se deje a un lado. Al final todas las posiciones son defendibles. Nosotros pensamos que todas las posiciones son defendibles, todo el mundo debe poder defender sus posiciones. Lo que pasa es que a mí lo que me sorprende es que quienes defienden el status quo actual de Navarra lo basan en la manipulación. Entonces uno se pregunta si tampoco se fían de la solidez de sus ideas, que necesitan manipular la historia para construir el entramado ideológico en el que basar su visión de la Navarra actual, ¿no? Y insisto, esto no es historicismo sin más, es la necesidad que tiene cualquier sociedad moderna, avanzada, moderna no en el sentido solo cronológico, sino en el cualitativo. Una sociedad moderna necesita, como decía, conocer el pasado. Hay un aforismo muy manoseado que dice historia magistra vitae, pero para que la historia llegue a ser maestra de la vida... Señor Longas, le ruego, por favor, que sí, estoy terminando ya. Y para que la historia sea efectivamente maestra de la vida, pues habrá que conocerla primero, y es algo que no se está haciendo, y es algo a lo que Nafarroa Bizirik está contribuyendo, y por eso creo que hay que darles las gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Longas. A continuación vamos a dar un turno a los grupos. Por Unión del Pueblo Navarro tiene la palabra el señor Sayas. Muchas gracias, presidenta. Bueno, pues una vez más hemos visto cómo en esta comisión es una prueba más de que cuando la izquierda abertzale toca la historia la convierte en ciencia ficción. Y efectivamente, a veces cuando la historia es seria, señora Sarasola, permítame que con la literatura de ciencia ficción no se crispe, a veces haya alguna sonrisa, porque la literatura a veces es lo que genera. Comprenderán ustedes que desde el punto de vista del rigor histórico y desde la objetividad a este grupo parlamentario, esta plataforma no le genera ningún respeto. En el sentido de que hemos visto cómo no son ustedes una corriente de historiadores, por mucho que traten de disfrazarse de ello, sino que son un instrumento controlado por Batasuna para tratar de tergiversar la historia de Navarra. Y eso que dice la señora Sarasola, que ya se ha dicho en este Parlamento por otros miembros del Gobierno que han asistido aquí, efectivamente que han sido varios los que han venido, porque yo creo que en esa estrategia por hablar constantemente de este asunto solo les ha faltado llamar al consejero de Agricultura, yo creo que todos los demás han pasado por aquí, efectivamente es que lo hemos leído. Es que cuando Batasuna ha mandado esos documentos internos, pues algunos de ellos se han publicado. Y hemos visto cómo Batasuna reconoce que esto es un instrumento perfectamente manejado por ellos. Lo hemos leído en los medios de comunicación. No se lo inventa este portavoz, señora Sarasola. Eso lo hemos leído. Tampoco hemos visto a nadie desmintiendo esa realidad. Por favor, eviten los diálogos. Por eso, pues comprenderán que desde el punto de vista de la objetividad y desde el rigor histórico, pues, como les digo, ningún tipo de credibilidad. Porque al final, para lo que se ha creado esta plataforma no es para velar por la verdadera historia de Navarra, sino para tratar de dividir a los ciudadanos navarros en este año en el que se recuerda el 1512 y para tratar de sustentar desde el punto de vista histórico una realidad que históricamente es absolutamente inconstructible, que es Euskal Herria. Los argumentos que se han puesto de manifiesto hoy aquí, que son, por ejemplo, pues que si la guerra, la colonización, la fuerza descomunal, etcétera, uno por uno, todos los que vienen en esas 15 páginas que hemos leído a través de los medios de comunicación que Batasuna enviaba para que se divulgaran punto por punto, con lo cual, sorpresa ninguna. El Gobierno de Navarra, como bien saben ustedes, ha puesto este año al servicio de los ciudadanos el mejor acceso a la historia de nuestra comunidad, tanto desde el punto de vista de los historiadores en aquel congreso dirigidos por el señor Floristán, que desde luego no se negará a la referencia que es en esta materia, y sobre todo, lo que es más importante, por el acceso directo a las fuentes, a los documentos,
acceso directo a las fuentes y a los documentos. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que el mayor enemigo que tiene Euskal Herria es la verdadera historia de Navarra, y por eso ustedes temen a la verdadera historia de Navarra, porque cuando se conoce, deja sin ningún tipo de argumento posible esa defensa de esa entelequia que quieren construir y para la que han montado todo un año de actos, de historias, de debates, con el único fin de cumplir uno por uno sus objetivos políticos. Y eso, repito, se ha publicado punto por punto toda la estrategia. No se la inventa este portavoz. Y les recuerdo que la historia es una ciencia y que como tal debe ser tratada por los expertos y por los académicos, ni por los políticos ni por ciudadanos que no tienen los conocimientos suficientes para enfrentarse a ella. Y la izquierda abertzale, una vez más, pretende reescribir la historia de Navarra a través de invenciones y de mitos y de la mano de políticos y de otros que tratan de manipular la historia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Sayas. Tiene la palabra el señor Fanones, de Partido Socialista de Navarra. Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores parlamentarios. Muy buenas tardes, arratsaldeon denoi. Bien, quiero en primer lugar agradecer la presencia de todos los miembros de la plataforma Nafarroa Bizirik, pero permítanme que por razones de proximidad, señale de una forma especial a Joseba Asirón, colega en la docencia, autor de monografías y contertulio en ardorosos y respetuosos debates sobre este tema, y a María Luisa Mangado, también colega en la docencia y compañera en este Parlamento en la anterior legislatura. Y por lo tanto, bienvenidos a esta que, como decía antes la señora Mangado, es nuestra casa, la casa de todos. Bien, yo debo manifestar en nombre de mi partido diciendo que nosotros tenemos respeto por la tarea de Nafarroa Bizirik. No la compartimos, pero la tenemos respeto. Y es verdad que probablemente por eso, por esa misma razón, pedimos que para otras visiones de la historia, lógicamente, se intente tener también el mismo respeto. Bien, el que les habla ha tenido la oportunidad de expresarse públicamente en forma de dos reflexiones, una justamente antes de comenzar el aniversario, en noviembre de 2010, y otro en junio pasado, para tratar de hacer un balance provisional de este aniversario. Por lo tanto, les vamos a transmitir la opinión de nuestro partido sobre lo acontecido. Por lo que hace referencia a la víspera de aniversario, en noviembre de 2010 señalaba, insisto, el que les habla, que en torno a estos años, por cierto, en el artículo de referencia se dice que este artículo está escrito a la semana siguiente de recibir en esta comisión del Parlamento de Navarra a los representantes de la asociación 1512-2012 Nafarroa Bizirik. Y se decía, en torno a estos hechos han aparecido tres corrientes historiográficas con visiones claramente definidas. Corrientes historiográficas, que es de lo que estamos hablando por el momento. Luego ya haremos la reflexión política. La primera es una historiografía tradicional, probablemente la más conocida y divulgada, que habla de una unión ecueprincipal entre los reinos de Navarra y Castilla. La segunda, una historiografía que incorpora una visión más abierta de la contienda, partiendo del hecho incuestionable de la conquista. Y una tercera, vinculada a posiciones nacionalistas, que habla de la conquista en términos de oportunidad perdida de desarrollo de un pueblo en torno al derecho pirenaico, representado por la dinastía Fuad Albret. Todos, unos y otros, reclaman la verdad histórica. ¿Es posible conocer la verdad? Es cierto que casi siempre la historia la escriben los vencedores. Y no obstante, 500 años después, parece obligado a superar esa visión y tratar de acercarnos a los hechos con rigor científico, amplitud de miras y espíritu abierto. Y ese debe ser el objetivo de la comisión organizadora que se estaba preparando entonces: propiciar un mejor conocimiento de los hechos y acercar este conocimiento en forma de alta divulgación a la ciudadanía navarra. Este era el objetivo que perseguía el Partido Socialista con la conmemoración, que nunca sencillamente celebración.
y cuando tuvimos la oportunidad de hacer el balance, es verdad que provisional, puesto que se hizo el 14 de junio, una semana antes de la marcha nacional que protagonizó en Nafarroa Bizirik, se hacía también estas reflexiones. ¿Hemos avanzado algo desde aquella primera iniciativa de la Comisión de Cultura del Parlamento del 6 de octubre de 2008, en la que por unanimidad de todos los grupos políticos se le pidió al Gobierno de Navarra que las 5 personalidades de reconocido prestigio en los ámbitos histórico, cultural y geográfico previstas en la Comisión respondiesen a la pluralidad de tendencias presentes en la actual historiografía navarra? Aunque la valoración debe ser necesariamente provisional, mi respuesta, la respuesta de mi partido es matizadamente positiva. Aunque menos de los deseables, los avances han sido significativos. Congresos de uno y otro signo, tal vez demasiados, y publicaciones especializadas y divulgativas, no excesivas en número, constituyen hasta el momento lo más reseñable y perdurable de la conmemoración. Por lo tanto, lo que sería deseable, y eso es lo que se está produciendo estos meses, es ver publicadas las actas de los congresos, avanzar en una explicación más matizada y cuidar con mimo la divulgación a estudiantes y gran público. Tarea esta última especialmente delicada. Bien lo sabemos, entre otros, el señor Asirón y yo, que somos de los pocos que en este tema tenemos manuales divulgativos. Y por lo tanto, sabemos la dificultad que supone acercarse a esta cuestión. Pues bien, todo ello siguiendo la pauta aprobada unánimemente por todos los grupos políticos el pasado 25 de mayo. Pluralidad historiográfica, aliento agradecido a los historiadores en su imprescindible labor y compromiso de no utilizar la conmemoración para dividir a la ciudadanía navarra, sino para aunar fuerzas en la dura batalla de ganar el futuro en la que estamos inmersos. Y ahora hago la reflexión política, señora Sarasola, que es obviamente lo que nos corresponde como representantes políticos que somos de la ciudadanía. Por lo tanto, ¿para qué debe servir? ¿Para qué ha debido de servir la conmemoración? Termino enseguida, señora presidenta. En primer lugar, para que no haya solo fuegos artificiales al servicio del poder, que es lo que suele suceder casi siempre, para conocer mejor nuestro pasado interpelando a las fuentes originales, y este será, a mi juicio, el gran avance de este año, que se ha interpelado de forma plural a las fuentes originales, tratar de converger en puntos de encuentro donde no se ha llegado a lo que, a mi juicio, se debería haber llegado, y desmitificar la historia, porque tendemos a considerar que cualquier tiempo pasado fue mejor y que se lo digan a nuestros navarros del siglo XVI dónde querían vivir, si en aquel o en este, por mucho que aquel sea reino independiente y esta sea una provincia española sui generis, por cierto, una comunidad foral con características muy definidas. Pues bien, concluyo. En este contexto, a juicio de nuestro partido, la historia debe servir para construir ciudadanía, no para inventar patrias felices, ni para transponer planteamientos del siglo XVI que son difícilmente encajables en la dinámica política del siglo XXI. Y con ánimo también de ser constructivos, les diremos, ya lo dijimos hace unos meses, pero lo reiteramos, este partido reitera su intención de participar allí donde se le llame para participar en cualquier foro donde se reflexione sobre el futuro de Navarra. Lo hemos hecho en los meses pasados y lo seguiremos haciendo en los meses venideros. Gracias. Muchas gracias, señor Felones. Por no estar presente la señora Cerrán del Partido Popular, damos la palabra al señor Mauleón de Izquierda Esquerra. Eskerrik asko. Ahí está arratsaldeon guztioi. Buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias a Nafarroa Bizirik por su bienvenida. Bien, nuestro grupo, en primer lugar, tiene que no solo respetar, sino también reconocer la labor que todo movimiento social realiza, por supuesto, de los ámbitos más diversos y, en este caso, en el ámbito de la historia, aunque, a nuestro juicio, también de la cultura y de la política, porque, desde luego, se hace una interpretación política de la historia, ¿no?, como luego entraré brevemente. Pero, desde luego, nuestra visión no es la misma que la que tiene Nafarroa Bizirik, que en todo caso tampoco tenemos
probablemente una visión homogénea, siquiera en izquierda-esquerra, de precisamente un acontecimiento de hace 500 años, entre otras cuestiones, porque efectivamente hay un debate, como ya se ha comentado, historiográfico muy importante. Nosotros afrontábamos el 1512 con los siguientes criterios. Uno, ya se ha dicho, respecto a la visión plural que de los diferentes historiadores e historiadoras tengan de la conquista de Navarra. Segundo, precisamente por la exigencia de esa pluralidad, que tenga un carácter de divulgación, de debate público abierto, y que no se convierta el aniversario precisamente en lo que a nuestro juicio en parte ha tenido, es decir, la versión del poder que divulga en mayor medida su versión de la historia, que de alguna manera intenta, vamos a decir, justificar su apuesta política de hoy en base a una historia pasada. Pero nosotros creemos que también desde Nafarroa Bizirik se cae en ese tipo de interpretación. Es decir, ustedes hacen una interpretación de la historia de Navarra o de este acontecimiento histórico en concreto que de alguna manera justifica una posición política que luego ustedes mismos la están diciendo. Es decir, están diciendo que se trata de una sangría que dura 500 años. A mí me parece una interpretación, con todo el respeto se lo dijo, exagerada de la cuestión, o cuando abogan por una recuperación de la memoria histórica como paso hacia nuestra libertad en defensa de nuestros derechos y reivindicando la soberanía que nos fue arrebatada. Eso es perfectamente legítimo. Nosotros, como fuerza política, defendemos el derecho a decidir de Navarra, pero independientemente de que fuese arrebatada o no en 1512. Es decir, eso es una postura política de que los navarros y navarras de la actualidad tenemos pleno derecho a reivindicar. Y hay gente, como es obvio, y hay partidos políticos que no reivindican la soberanía originaria de Navarra y que tienen otra interpretación lógica de la historia y, por tanto, de la apuesta política. Y la tercera cuestión, desde luego, nosotros, precisamente para evitar esos fastos que suelen acompañar a estas cuestiones, pedíamos que se realizase un gasto económico muy ajustado, y más en la coyuntura de crisis económica que tenemos hoy día y que, desde luego, a nuestro juicio, pues requiere que los escasos recursos del Gobierno de Navarra se puedan invertir en cuestiones de primera necesidad. No quiere decir, por supuesto, que la cultura no lo sea uno de ellos, pero, desde luego, la cultura en un sentido amplio, no solo en rememorar un acontecimiento histórico determinado. De las propuestas que ustedes hacen, creo que también en una parte están cayendo en cierta forma en un error. Es decir, efectivamente la versión histórica oficial, o más oficialista, le ruego, por favor, que sí, voy acabando, no se preocupe, más oficialista, ha tenido una interpretación que se ha divulgado más, como bien ha señalado el señor Felones, pero cuando se afirma taxativamente que queremos que los libros de texto reflejen lo que verdaderamente ocurrió en 1512, es muy pretencioso. Habría que decir lo que historiográficamente seamos capaces de consensuar por parte de las diferentes corrientes historiográficas de Navarra en esos libros de texto, porque si no se quiere, de alguna manera se puede interpretar que quieren de alguna forma que su versión sea la que conste, y nosotros creemos que debería ser una versión plural la que constase en esos libros de texto. Nosotros también, en cuanto a la interpretación política, creemos que también muchas veces todas las fuerzas políticas, y con esto acabo, señora presidenta, tendemos a coger determinados acontecimientos históricos como más relevantes a la hora de justificar nuestra posición política hoy. Desde luego, en la versión de nuestro grupo, desde luego siempre solemos referirnos más a la Guerra Civil, al movimiento obrero, a la Revolución Francesa, a la Carta de Derechos Humanos, es decir, cuestiones que nos parecen más determinantes en la historia de Navarra. Señor, y no solo León, de Navarra. Por favor, le ruego que termine, acabo, le quito la señora palabra. Presidenta.
acabo la frase, que vamos a decir justifican o condicionan nuestra nuestro proyecto político. Y nosotros en ese aspecto, pues ya le digo, desde el reconocimiento y el respeto a su tarea, por supuesto, y dentro de la pluralidad de Navarra, tenemos otra visión de los acontecimientos y también otro proyecto político diferenciado. Eskerrik asko. Muchas gracias, señor Mauleón, y qué frases más largas hace usted, que era la última. Una vez habiendo intervenido todos los grupos, damos la palabra a Nafarroa Bizirik para que dé algún, para que aclare algunos conceptos que ellos crean oportunos. Vale, bai, saiatuko naiz labur-labur egiten, voy a hacer breve-breve para dar oportunidad a mis compañeros también a hablar y que no nos repitamos, tenemos poquito tiempo. En primer lugar, bueno, tampoco me ha sorprendido mucho alguna intervención que viene por el lado derecho, nunca mejor dicho, pues en el lado derecho de la sala. Precisamente, además, me ha parecido muy bien y muy interesante porque precisamente ha sido la fotografía que antes he presentado de esa muestra de olvido, de aculturación y de miedo a lo propio. Entonces, me ha parecido, creo que debería salir en todas las televisiones de Navarra, de toda Navarra, ¿vale? Me parece, en primer lugar, explicar, aunque ya sabéis quiénes somos, lo que pasa es que tenéis que decir lo que tenéis que decir, pero ya sabéis quiénes somos, explicar quiénes somos en 5 segundos. Más de una red social de más de 6.000-7.000 personas voluntariamente que han tomado parte de una manera más o menos organizada. 100 ayuntamientos, el Partido Carlista, PNV, Euskal Kartasuna, Esquerra Abertzalea, Bildu, Navai, un montón de sensibilidades independientes, un montón de sensibilidades que no hacen una, precisamente con algunas de las lecturas que hacemos. El bando del alcalde de Sartaguda llamando a la manifestación nacional del 16 de junio no creo que sea de una postura política que habéis mencionado ahí, ¿no? Con un montón de personalidades del mundo de arte de mucho color, con muchas sensibilidades de izquierdas también, con muchas identidades diferentes, con un movimiento social y popular muy grande y con 30.000 personas que salieron de algún sitio y que en algunos medios tuvieron muy poco sitio y muy poco eco, por algo sería. Para dividir a los ciudadanos navarros es mentira. Para construir algo inconstruible, desde un punto de vista científico, no nos parece ningún respeto. Es lo último que esperaba yo en esta casa, yo, un profesional de los medios de las ciencias sociales, un profesor pagado por nómina del gobierno de Navarra, que me dijeran eso directamente, que no soy un buen profesional, que no estoy capacitado para enseñar la historia de las ciencias sociales a mis alumnos. Es lo último que se debe hacer para prestigiar a un colectivo tan importante como el nuestro, y más en los tiempos que nos está tocando pasar. Más en los tiempos que nos está tocando pasar. La mentira es mentira. Dos ejemplos. Tenemos en este pueblo dos monumentos dedicados al invasor y al conquistador. Yo no he conocido en ningún sitio eso. Uno en Orreaga, en Roldán, resulta que hay un monumento que le hicimos a los que vencimos, una de esas pequeñas, bueno, vencimos, tampoco está bien dicho desde un punto de vista historiográfico. Las gentes, los vascones de aquella época, las pequeñas batallas esas que ganaron, y tenemos ahí un monumento contra aquellos vascones, en homenaje a Roldán, al lugarteniente de Carlomagno. Tenemos otro que nos lleva a 1521. Entonces, no es cosa pasada, porque se puso en los años 60 del siglo pasado. Ignacio Loyola. Todavía seguimos enseñando, se sigue enseñando nuestro libro de texto, herido y caído en la defensa de Navarra. No, no. Fue un señor que estaba ahí precisamente para subyugar y para luchar contra los naturales. Era un capitán navarro contra la gente del lugar. Manipular. El primer texto que tenemos, y lo escribieron los españoles, la primera crónica se escribió en el mismo año, se publicó al año siguiente, en 1516, y da la casualidad que no es el título crónica de la fiesta y el jolgorio que se montó
en el viejo reino navarro, vascón, a recibir a las tropas de Alba. No, no, no. Aquel señor, el cronista oficial, llamó así: Crónica de la conquista del reino Navarra por las tropas del reino del duque de Alba. Y nos ha costado 500 años a algunos empezar a hablar de conquista. Entonces, así, para acabar, también por la intervención, ¿no?, del señor Maleón, el tema de contrastar historicismo, lo viejo, lo nuevo, yo creo que precisamente en la Forja Visírica ha sido todo lo contrario. Ha sido una mirada a lo de atrás, pero desde hoy, desde el siglo XXI, desde el año 2012, y además siempre mirando puesto al futuro. Lo que pasa que las terminologías de hace 500 años han cambiado, entonces esas terminologías, esos símiles, ese intento de acercamiento terminológico, habría que utilizar otros, y para que veáis que soy objetivo, que ni los voy a mencionar, pero serían otros. Pero estamos hablando de distintas identidades, de aquella, podríamos ir a aquella Navarra de los Banukasi, de los árabes y de los vascones juntos, no tiene por qué ser homogénea, y nosotros no reivindicamos esos, pero sí reivindicamos, y con esto acabo yo, para que seguro que Joseba quiere decir algo, que para construir algo inconstruible, no, para construir algo que estamos construyendo, que es una Navarra libre, gobernada por navarros, una Navarra que no tenga miedo, que no tenga miedo a mirarse en el espejo de la historia, y que deje de mirar más allá del río Ebro, y que deje ir a Madrid para hablar y para atentar contra la gente del lugar. Estamos pensando de una Navarra totalmente construible, que la estamos construyendo y que más tarde o temprano va a acabar siendo lo que los navarros queramos que seamos, sin interferencias extranjeras. Y eso es lo que estamos reclamando. Entonces estamos uniendo, por eso empezaba así, historia, estamos hablando de pasado, pero también de presente, estamos hablando de futuro y estamos hablando de algo vivo, y eso significa Nafarroa Bizirik, una Navarra viva. Muchas gracias. Vale, muy bien. Bueno, lo primero que quiero decir es coincidir con Román en esa apreciación suya de que coincidimos en un debate que, bueno, en mi caso por lo menos ha sido la única ocasión que he tenido durante todo este año 2012 de debatir con alguien que no estuviera enteramente de acuerdo. En muchas cosas estamos de acuerdo, Román, pero coincidir con alguien y discutir sobre este tema de manera abierta y desde luego respetuosa. Y desde luego respetuosa, porque yo pensaba que en una sesión de este tipo debería haber mayor respeto, o por lo menos tanto respeto como en un debate televisivo en este caso. Creía que tenía que haber más respeto. Señor Sayas, yo no soy consciente de que me controle a mí absolutamente nadie. Absolutamente nadie. Ni aquí, ni en este ámbito, ni en otros de la vida. Ya soy muy mayor que usted, desde luego, como para que me vengan a mí a decir quién me controla y quién me deja de controlar. Eso creo que es una apreciación personal, como otras que usted ha hecho, que son descalificaciones que desde luego creo que usted tenía que haberse preparado mejor y haber sabido mejor quiénes veníamos aquí hoy antes de hablar de este tema. En mi caso concreto, yo no estoy aquí en un tema histórico como historiador, desde luego porque me haya puesto aquí ningún estamento político, ni ningún partido o ninguna asociación ni nada por el estilo. Estoy aquí por convicción propia, y lo que a mí me acerca a la historia, yo no sé qué es lo que a usted le acerca a la historia, lo que a mí me acerca a la historia es una afición desde muy chiquitín que me metieron en casa, y lo que me da razón y motivo para hablar es una tesis doctoral que en mi caso me llevó 12 años de mi vida, una tesis doctoral sobre el siglo XV de Navarra. Yo creo que toca directamente este tema. Una tesis doctoral que ocupa 1.500 folios y que le puedo asegurar que si a usted o a mí se nos cae al pie, nos hace mucho daño. Una tesis doctoral defendida, tutelada por la doctora doctora Fernández Ladreda, y que mereció la máxima calificación en la Universidad de Navarra, que creo que le sonará. Ese es mi argumento para estar aquí. En cualquier caso, ya dicho esto, creo que no hace falta que le diga que le agradezco, pero no hacía falta que me dijera usted que la historia es una ciencia. No me hace falta. Tengo ya alguna noción al respecto. No sé cuáles son sus dominios en el ámbito de la historia. Los míos, desde luego, los tengo muy claros. No somos una corriente historiográfica. Lo habéis dicho varias veces por ahí. Nosotros no somos una corriente historiográfica. Nosotros somos un agente social. Nosotros venimos aquí a intentar socializar un tema concreto que creemos que no está suficientemente socializado. Y no somos una corriente historiográfica, ni defendemos ni estamos constituidos en corriente historiográfica.
Hay que tener los términos claros. Ahora, para su tranquilidad, le puedo decir que sí constituyen una corriente historiográfica los 31 autores que han participado en el año 2012 y en los años, dos años anteriores en tres congresos sobre historia de Navarra. 31 autores que han hecho un corpus teórico de aproximadamente 40 ponencias sobre este tema, directamente. A mí me gustaría que se hablara de eso. De eso, no de estos lugares comunes que siempre estamos hablando y que yo creo que al final es, ante la falta de argumentos, recurro a lo de siempre. A mí me gustaría que habláramos de ese tema. A mí me gustaría haber podido dialogar más veces, como dialogué aquel día con Román. Desde luego, desde la disparidad de criterios, pero también desde el respeto y desde luego en el ámbito estrictamente científico. A mí me habría gustado tener muchas más oportunidades que no he tenido. Y en cualquier caso, si nosotros historiográficamente no le damos ningún tipo de crédito, a lo mejor sí se lo pueden dar profesores como John Oria, catedrático de Cambridge, José Luis Orella, catedrático de la Universidad de Deusto, José Estevez, Miquel Sorauren, Pello Monteano, Víctor Fernández, Montserrat, etcétera, 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 doctores en historia. Ninguno de ellos, ninguno de estos 31, tuvo ocasión de participar en ese congreso en el que usted ha hecho alusión. Un congreso celebrado con números clausus, a puerta cerrada, en el que a mí me gustaría, desde luego me habría gustado que me invitaran como doctor en historia sobre un tema del siglo XV y que además había tenido la máxima calificación en su tesis doctoral. Y como seguramente muchos... Señora Sirón, le ruego que vaya terminando, por favor. Y me gustaría haber tenido esa oportunidad. En cualquier caso, y yo ya termino, ya nos gustaría a nosotros, señor Mauleón, poder defender en igualdad de condiciones y poder equilibrar, no para que nuestras ideas se impusieran en los libros de texto, sino para que por lo menos pudiéramos llegar a un consenso en esta materia. Y desde luego, Román, no sé si se puede llegar a la verdad, pero más cerca de lo que estamos podemos estar. Eso seguro. Muchas gracias, señor Iribarren, señora Sirón, señora Basolo y señora Maldado. Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Muchas gracias, mil escar.